vamos a dar por inaugurado este congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología con una mesa redonda de actualidad que van a llevar a cabo nuestros futuros adjuntos. Y lo que les voy a pedir a todos ellos es que, con respecto a todos ellos, pues que os invitáis y os estáis muy escritos en el tiempo, 10-12 minutos máximo, para que luego haya tiempo para preguntas, por eso os invito. Sin más preámbulo, vamos a intentar a empezar con la doctora Clara Gunturiz, que nos va a hablar de imagen cardíaca. Bueno, buenos días, soy Clara Gunturiz, y voy a hablar acerca de las novedades de la imagen cardíaca en el último año. Empezando por la ecocardiografía, en este primer estudio los autores nos muestran una estrategia de uso de ecoportátil por los médicos de atención primaria con soporte remoto para interpretación por expertos. Lo que se obtuvo es que hubo una concordancia diagnóstica entre médicos de atención primaria y expertos moderada, excepto en el caso de la estenosis mitral, que fue más bien baja. Por tanto, los autores concluyen que es factible el uso de esta estrategia, sin embargo, hay que tener en cuenta la dificultad en la valoración de las valvulopatías. En esta misma línea he querido poner el posicionamiento de la Sociedad Española en cuanto a la ecocardiografía fuera de la... Bueno, pues como decía, he querido incluir el posicionamiento de la Sociedad Española en cuanto a la ecocardiografía fuera del ámbito de la cardiología. Y los puntos más relevantes es que la ecocardioscopia no va en ningún momento a reemplazar el ecocardiográfico completo. Y ante todo paciente con hallazgos anormales o dudosos en el estudio se tiene que remitir para realizar una ecocardiografía reglada. Otro estudio interesante es estas guías acerca del uso de la eco de estrés en patología no isquémica. Algunos ejemplos serían la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía hidratada idiopática o bien las valvulopatías. Han puesto aquí un cuadro resumen de todas las patologías que tratan y es interesante porque te dicen de estrés más idóneo en cada uno de los casos, de los parámetros a medir más interesantes, así como la interpretación de los mismos. Otro documento de consenso interesante ha sido este de la ECO de 3D en pacientes con cardiopatías congénitas. Sobre todo nos aporta la anatomía basal de los pacientes, así como la guía para intervencionismo estructural en los mismos. Además, también hay un apartado para la recomendación de la ECO 3D en la medición de volúmenes tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y bueno, estas guías de la función diastólica son unas guías muy novedosas, además muy esperadas porque desde el 2009 no había ninguna, y nos aportan algunos cambios, como pueden ser que en los pacientes con disfunción sistólica ya se asume algún grado de disfunción diastólica acompañante. Así como en pacientes con función ventricular conservada, el algoritmo sería el siguiente. Se tendría que medir cuatro criterios, entre ellos estaría el valor de la E' mayor de 15, la S tal menos de 7 o menos o lateral menor de 10, la insuficiencia de cúspide de la velocidad mayor de 2,8 y el volumen de la auricular izquierda mayor de 34. Los pacientes que cumplen más del 50% tendrían disfunción diastólica. Otro estudio interesante, en este los autores comparan las medidas de la aorta, de la raíz aórtica, las cuatro medidas, tanto en sístole como en diástole, y desde el borde interno al borde interno y desde el primer eco al primer eco. Y lo que concluyen es que no hay diferencias significativas en las mediciones diferentes. En estas nuevas guías son las primeras guías que se publican en cuanto al uso de la ecocardiografía en la fuente embólica. Y son unas guías interesantes porque la etiología es muy variada, hay un famoso en las peticiones considerable, y además implica no solo a los cardiólogos, sino también al campo general de medicina interna. Aquí tenemos los criterios de uso apropiado y inapropiado tanto en la ecotransplantica como en la ecotransesofágica. Otras guías interesantes de este año han sido las guías que reflejan las complicaciones cardiovasculares de pacientes oncológicos. Se publicaron primero las guías canadienses y a las pocas semanas las guías europeas. Más o menos tienen a decir lo mismo, pero tienen algunas diferencias. Lo principal que he extraído en cuanto a la imagen es que empiezan ya a medir o a querer medir con el strain la función ventricular para detectar lo antes posible la disfunción posible que pueda haber. Y prefieren la ECO 3D frente a las otras técnicas de imagen para medir la fe. Por otra parte, se dice como disfunción sistólica, en este caso, la reducción de la FEBI más de 10% respecto al basal, o bien una FEBI menor de 53% en el caso de las canadienses. Sin embargo, en el caso de las europeas, pusieron este valor en el
50%. Otra cosa muy importante es el GLS, es un nuevo parámetro que tenemos que tener en cuenta cada vez más porque este año se han hecho muchos estudios en cuanto al mismo. Este primer estudio lo que hace, bueno, sabemos que hay una variabilidad considerable en la medición de diferentes equipos de casas comerciales. Por tanto, en este estudio lo que se ha hecho es comparar las distintas casas comerciales y se ha visto que efectivamente hay una variabilidad, aunque es pequeña, pero estadísticamente significativa. El principal estudio del GLS quizás fue este que he puesto aquí abajo, en pacientes con insuficiencia cardíaca con tracción de inyección reducida, en el que se ve que el GLS es un factor predictor independiente de mortalidad por todas las causas en este grupo de pacientes. Y de hecho estaba por delante de la fe. Pero no solo en este campo, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo en la cardiología, se ha visto que el GLS es un factor predictor de cardiotoxicidad en pacientes expuestos a antraciclinas. O también en el campo de la farmacología se ha visto, por ejemplo, en un estudio de Baja, que junto al BNP juega un papel sinérgico para definir los resultados a largo plazo. Por tanto, el GLS no solo reconoce la disfunción ventricular izquierda, subclínica, sino que también predice eventos cardiovasculares. Por ejemplo, en este otro estudio de pacientes con valvulopatías tanto mitral como aórtica, ya empiezan, bueno, lo que viene a decir es que los pacientes con CEMI conservada se tienen que empezar a medir el GLS para detectar aquellos pacientes que ya empiezan a tener una disfunción ventricular subclínica y por tanto a lo mejor se beneficiarían de la cirugía más precoz. Pero no solo el strain ventricular, sino también el strain de la aurícula izquierda es un parámetro que está demostrando ser o tener un potencial relevante. Por tanto, bueno, y de hecho en este estudio se ha visto que el estrés lateral de la aurícula izquierda fue el parámetro más útil para predecir la recurrencia de fibrilación auricular después de la ablación de las venas pulmonares y por delante del volumen de la aurícula izquierda, así como de la ablación de la fibrilación auricular. También he querido reflejar aquí las técnicas de fusión en intervencionismo que cada vez son más frecuentes y nos permiten valorar de forma mucho más precisa y rápida las lesiones cardíacas, sobre todo la posición de catéteres, vías, dispositivos en el espacio, etc. Por tanto, su uso reduce el tiempo de escopia y la duración del intervencionismo. Lo que hacen es combinar la técnica así como la fluoroscopia. Otras nuevas vías de la estenosis aórtica, esto nos aporta sobre todo una nueva clasificación de la estenosis aórtica en cuanto al gradiente, el flujo y el FEBI como principales parámetros. De hecho, en los pacientes con una FEBI hay un gradiente de estenosis aórtica, se verá en condiciones de flujo normal, ya no haría falta medir otros parámetros para definir su severidad. También en cuanto a las insuficiencias, han salido estas vías americanas que sobre todo recalcan la valoración de la anatomía, del mecanismo de así como de la etiología y no solo de la severidad de las insuficiencias, cada vez tendemos a pedir más esta etiología. También es muy importante ingresar las medidas siempre que se pueda y además tener en cuenta la evaluación de los tres componentes del CED, que sería el flujo convergente, la vena contracta y el área del CED. Solamente nombrar la agonicidad, que es un nuevo parámetro también, está empezando a publicarse bastante y lo que nos muestra es la rotación así como la velocidad de los flujos intracardíacos teniendo en cuenta que el ciclo cardíaco. En este estudio que se publicó en el Europeo de Imagen del año pasado, se ve que los pacientes con miocardiopatía dilatada y una FEBI reducida, que tenían mayor cronicidad, tenían unos ingresos por insuficiencia cardíaca. Pasando a la resonancia magnética, sobre todo se ha hablado de la resonancia magnética de estrés en distintos aspectos de la misma, por ejemplo, en este estudio de la izquierda, se ve que 12.000 pacientes con resonancia magnética de estrés con infinita muerte, el 95%, solamente había 10 pacientes con complicaciones severas, por tanto se concluye que es una técnica muy segura. También se ha comentado la resonancia magnética de esfuerzo en una cinta sin fin y se ha visto que tiene un excelente valor diagnóstico con una concordancia con una angiografía fuerte y por delante del SPEC con la angiografía. En cuanto a la costo-efectividad, también se han hecho estudios, por ejemplo, este estudio en el que se comparan 8 estrategias que combinan 4 pruebas diagnósticas comunes en el diagnóstico de la angina del paciente con sospecha de angina. La estrategia más costo-efectiva fue esta en la que se utiliza una ecografía y si esta no es concluyente es cuando se va a utilizar la resonancia magnética. Y este lo han comentado los expertos como la guía de las vías de la resonancia magnética y es así porque se han revisado desde 2009 a 2015 todas las vías y han visto que hasta el 54% hay recomendaciones específicas del uso de la resonancia magnética. Por tanto, los autores concluyen que es importante solucionar los problemas de aplicación de la misma para conseguir la cumplimentación de las guías, problemas de aspecto económico, acceso limitado, etc. También se ha comentado el papel de la resonancia magnética en la amiloidosis sistémica. De hecho, en este estudio se vio que en un 20% de pacientes con amiloidosis sistémica presentaban una biopsia positiva. Sin embargo, hasta el 73% presentaron un relativo positivo. Y de hecho, estos pacientes presentaron mayor mortalidad. Por tanto, la resonancia magnética, en concreto
tanto el trasplante tardío son factores predictores del pronóstico de estos pacientes. Y como no podía dejar de hablar de las técnicas de mapeo miocárdico, que son unas técnicas muy novedosas, cuantitativas y por tanto cuantifican de forma objetiva las propiedades del miocardio y detectan anomalías con afectación más difusa o muy sutil del mismo. Son las técnicas de T1-mapping y T2-mapping. En este sentido, el estudio más importante de este año ha sido probablemente este, en los pacientes con sospecha de miocarditis, en los que se ha visto, bueno, se ha comparado algunos parámetros de la resonancia magnética con el bond estándar, que sería la biopsia, y se ha visto que en pacientes con síntomas agudos el T1-mapping fue el mejor método diagnóstico, y en cuanto a pacientes con síntomas crónicos, solo el T2-mapping produjo una leva por la curva aceptable. Otro estudio muy importante en este campo es la miocardiopatía en pacientes con miocardiopatía hidratada no isquémica, donde se ve que los pacientes que tienen alterado el T1-mapping, así como aquellos que presentaban el trasplante tardío positivo, tenían mayor mortalidad. No así con la FEBI, que no hubo diferencias significativas. Bueno, y también comentar las secuencias de flujo 4D para diagnóstico precoz de alteraciones de la hemodinámica de la sangre y de la deformación de la aorta, en medio de las cuales se han hecho algunos estudios este año, sobre todo pacientes con Marfan, pacientes también se europeo de imagen de pacientes con válvula aórtica bicúspide, etc. Y pasando al valor cardíaco, bueno, lo mismo en el primer estudio, en 2015, que comparó el cáncer coronario frente al test funcional. Y en este caso no hubo diferencias significativas. Sin embargo, a partir de este han habido algunos subanálisis, como es el caso del estudio de la derecha, en el que se ve que la habilidad discriminatoria del TAC en predicción de eventos fue mayor que los test funcionales. En esta misma línea se publicó el test trial que aleatoriza a pacientes con TAC cardíaco frente al test funcional, y en este caso se ve que hubo una supervivencia en los pacientes del grupo de TAC, una supervivencia a nivel de eventos mayor. Los pacientes con TAC llegaron al diagnóstico final más pronto, con menos test adicionales y con menor coste acumulado. Y este fue uno de los principales estudios del año pasado, el Scott Heard, en el que también se aleatorizan los pacientes con sospecha de angina o manejo estándar o manejo estándar más TAC. En este caso, los pacientes que tienen un TAC positivo se les añade el tratamiento con aspirina y estatinas y ECAS, y los pacientes que tienen TAC negativo, si le llevaban, se les quita. Y lo que se vio es que hubo una reducción del infarto fatal y no fatal que se redujo a la mitad entre el grupo del TAC, de forma estadísticamente significativa. Por tanto, este es el primer estudio que sugiere que la valoración del TAC no solo permite seleccionar el tratamiento más adecuado, sino también modificar el pronóstico de los pacientes. Solamente nombrar esta clasificación CAT-RATS que han hecho algunas sociedades de imagen para evaluar las estenosis coronarias medidas por el TAC. Y esto pues, nos va a acercar cada vez más a la comunicación con los hemodinamistas. Bueno, se comentó, o se vio, que en los pacientes con una implante de bioprótesis aórtica podían tener una reducción de la movilidad de alguno de los pelos, y esto se ha asociado a una trombosis subclínica. De hecho, en la ACT se comentaron los principales registros en torno a este tema, que fueron el Resolve y el Sauri, y lo que se ha visto es que efectivamente esta trombosis subclínica se asocia a mayor riesgo de ictus en la evolución, y además se vio que la anticoagulación, tanto los anticoagulantes como warfarina, pero no doble integración, fueron efectivos en el tratamiento, así como en la prevención de estos pacientes. Y solamente ya nombrar el TAC de perfusión dinámico, que ya empieza a aparecer, esto ya es con resultados además alentadores, y esto ya es un paso adelante del TAC, y esta estrategia combina una evaluación anatómica así como funcional. Y pasando a la imagen nuclear, he puesto solamente este estudio, en el que se enfatiza la potencial utilidad del TAC como herramienta para diagnosticar los mecanismos éticos por endocarditis en pacientes con marcapasos. Y ya para finalizar, en imagen multimodal, voy a comentar simplemente tres documentos de consenso en los que nos dice cada una de las técnicas de imagen más adecuadas en cada uno de los pasos de una enfermedad en concreto. En este caso, en la miocardiopatía neumogénica, o también es el caso del documento de consenso de insuficiencia cardíaca, que se ha visto, que se diferencian, sobre todo las técnicas a utilizar tanto en el diagnóstico, en el tratamiento, así como en el seguimiento de los pacientes. Y por último, en cuanto a los pacientes con fibrilación auricular. Y ya para finalizar, he puesto aquí estos tres estudios que están pendientes de publicar en el EcoImaging virtual este año. Y como vemos, el último año ha habido unos avances muy importantes en la imagen y además nos queda mucho por aprender. ¿Hay alguna pregunta? Bajo su punto de vista, de todo lo que acaba de decir, sucintamente, ¿qué cree que es lo que va a tener más fácil implementación en nuestra clínica, que les ponga un avance de todas las respuestas?
pueda volver casi rutina. Bueno, lo que pasa es que la ecocardio, lo que más me llama la atención, lo que más me parece que está teniendo una relevancia importante, es el GLS, que es la estética de estrés, cada vez más pues vamos a poder diagnosticar pacientes con disfunción sistólica más precoz, y bueno, esto yo creo que va a ser muy importante. En cuanto al TAC, me ha llamado también la atención el hecho de que ya se pueda aumentar el esfuerzo, ya sería también importante. Y en la resonancia, quizás las técnicas de T1-MAPI, que están siendo los avances más relevantes este año. Yo destacaría esas tres cosas. Ya por último, ¿crees que el espejo miocárdico sigue teniendo algún futuro? Es que cuando lo compares sale el pobre muy mal. El espejo. Muy bien, muchas gracias. El doctor Escribano nos hablará de hiperemperismo y hemodinámica. Buenos días a todos, soy David Escribano, soy OVR5 de Cardiología del Hospital Clínico y estableceré las cualidades de hemodinámica y hiperemperismo cardíaco. He basado principalmente en los grandes congresos, tanto europeos como americanos, y algunos artículos que también han destacado en analizar el impacto, como pues, el pimienta, el arte, y ya. Estructuraré la charla en una primera parte de cardiopatía isquémica y una segunda parte, algo más corta, de cardiopatía estructural. Bueno, cardiopatía isquémica, creo que uno de los estudios que se publicaron el año pasado y que más relevancia o que importancia puede tener es tanto el nombre como el este, que hablaré a continuación, que son los ensayos que tratan de dar respuesta a qué es mejor a la hora de tratar pacientes con enfermedad de tronco aislado. En este caso, los resultados salieron a favor, al menos, de la cirugía de bypass, de reconstrucción coronaria, ya que el grupo que se sometía a angioplastia sufría más infartos en relación con el procedimiento y más necesidad de vascularización, como pueden ver en las gráficas de la derecha. En este ensayo, cabe destacar que se utilizó para comparar un espejo analógico de primera generación en prácticamente el 90% de los pacientes, el BIMATRIX, que puede ser que no sea el mejor espejo con comparar en lesiones una arteria tan importante como el tronco. El otro ensayo, y que parece ser que deja más contentos a los hemodinamistas, es el EXPERT. En este caso se utilizó el ensayo, que es uno de los mejores farmacoactivos que tenemos, y como veis, no hay ninguna diferencia en el combinado de muertes. A 3 años, ni en la muerte por cualquier causa, ni si tenemos personas combinados, es una muerte por cualquier causa, ictus o infarto de miocardio. Sí que es cierto que la tendencia parece ser la de muerte por cualquier causa, se critica un poco este estudio, que si se prolongase el seguimiento a más allá, por ejemplo, 5 años, posiblemente los datos no serían los que tenemos. Pero bueno, tenemos 2 ensayos que hablan de una misma patología, dejan contentos a unos y a otros, aunque cada uno tiene sus pegas. En cuanto a qué hacer con los pacientes con enfermedad multivaso que se presentan con un infarto con evacuación en un hospital, hasta ahora en cualquier congreso siempre existe la controversia de ir a por todas las lesiones, solo la culpable, dejar todas las lesiones solo para pacientes en 1004, etc. Este es un ensayo que lo que intenta es dar respuesta utilizando para ello la guía de presión. Entonces se aleatorizaron los pacientes, casi 900 pacientes, 1-2, es decir, por cada paciente que se hacía revascularización guiada por PCR, se hacían 2 pacientes sin guiar, ¿vale? Y los resultados fueron que el tratamiento combinado a 1 año claramente era superior la aparición del tratamiento combinado en pacientes en los que solo revascularizaban la arteria principal, o culpable en este caso, frente a los pacientes en los que revascularizaban toda la lesión culpable y todas las lesiones funcionalmente significativas medidas mediante PCR. ¿Y a qué era sobre todo el evento combinado significativo? Pues sobre todo por la necesidad de las sustituciones posteriores en el grupo en el que solo se hacían la arteria principal. Y en cuanto a eventos secundarios o objetivos secundarios, esos pacientes presentaban mayor hospitalización por fallo cardíaco, angina, etc. y nuevamente mayor hospitalización. Siguiendo con el uso de la guía de presión y un poco
empezar, pues serían los estudios que se publicaron prácticamente, han publicado a la vez de este año. Entonces, para la FPR, con una variación de la FPR, que es a nivel automática, que es un algoritmo matemático, que es la IFR, no necesitas adenosina, y simplemente hacer una medición a través de un algoritmo cuando el corazón está en diástole y las arterias están con el máximo flujo. Se vio que no había diferencias en los eventos clínicos, en el seguimiento a un año, y lo que sí que se vio era que claramente los pacientes recibían pues menores efectos adversos relacionados con el procedimiento, como generalmente es disnea o presión durante la realización del cardioplegia. En el estudio de la izquierda, en el IFAC, sí que hubo un mayor porcentaje de los supervivientes en el grupo de FPR comparado con el de IFR, pero eso no se tradujo en ninguna diferencia clínica, mientras que en el ensayo de la derecha, en el sueco, no hubo diferencias en el resto de variables del procedimiento. En guía, siguiendo un poquito con las herramientas complementarias que tenemos en el laboratorio de hemodinámica, se ha presentado el primer ensayo clínico, o sea, lo que me equivoque, que sería un IE3, donde se compara IBUS, OCT y angiografía a la hora de guiar los tratamientos prioritarios. La idea era conseguir que la OCT no fuera no inferior al IBUS, que se consiguió, y que fuera superior a la angiografía, pero eso no se consiguió. Con lo cual, la OCT parece que queda un poquito en medio, no llega hasta la o se puede poner a la altura del IBUS siempre y cuando se use un protocolo para medir las áreas mínimas de las arterias coronarias que se utilizan el borde externo de la lámina, ya que previamente los estudios siempre por CT parecía que infraestimábamos el tamaño del vaso comparado con el IBUS. Y de cara a compararlo con la angiografía, pues no se ha visto diferencia de superioridad de la OCT frente a la angiografía, aunque obviamente pues sí que sería el mayor porcentaje de mala posición, de disección, y por tanto, pues igual son pacientes a los que podríamos darles un tratamiento extra si vemos esas complicaciones, y que en un seguimiento más a largo plazo se consigue alguna diferencia significativa. Como veis, la diferencia del área mínima del estén una vez terminado el procedimiento, entre la OCT y el IBUS no había diferencia, una inferioridad, pero tampoco se conseguía una P significativa de superioridad frente a la angiografía. ¿Qué hacer con los pacientes? De algunas de las consultas que les preguntan si una de las cosas es si hay que volver a repetir, si hay que ver cómo está el muelle, etc. Pues bueno, se presentó también el año pasado en el JAR, se presentó este ensayo que lo que trataba era hacer un paciente, una vez que lo ha realizado, la pieza de resultado 1-1 para hacer un seguimiento clínico, puramente, y guiado por los síntomas, o hacer un seguimiento angiográfico con una angiografía establecida entre los 8 y los 12 meses desde el evento límite. No se vieron diferencias entre uno y otro método de seguimiento en cuanto a un combinado de muerte, infarto, fallo cardíaco o ictus. Sí que en el primer año aumentaron el número de las realizaciones en el grupo en el que se hacían las fotografías programadas, pero a posteriori esas curvas tendían a igualarse y a 5 años no había ninguna diferencia entre los pacientes. Sí, incluso si intentábamos analizar por su grupo, vemos que no hay diferencias, aunque podríamos decir que hay una tendencia a que los grupos con enfermedad del tronco o con oclusiones crónicas igual podrían ir mejor con un seguimiento programado, si fuera más largo plazo, pero en principio ningún subgrupo mostró diferencias significativas. Y ahora entramos un poco en la parte de dispositivos dentro de la cardiopatía isquémica, y creo que es innegable empezar por lo que ha sucedido con los dispositivos bioabsorbibles, sobre todo con el ABSOR. Este ensayo que se presentó el ABSOR del año pasado era una comparación del ABSOR 2 a 3 años de ensayos frente al ABSOR, y lo que se intentaba es ver que el grupo de ABSOR tuviera mayor vasomotilidad una vez supuestamente absorbido el stent y una pérdida luminal menor frente al SAE. Pues no fueron significativos ninguno de los dos endpoints primarios, y además sí que se vio que si analizábamos la supervivencia, establecíamos una curva de Kaplan-Meier y nos guiábamos por sintomatología atribuible a fallos del estén o a necesidad de la proyección de esa arteria, había diferencias significativas a favor del estén frente al ABSOR, porque ya generó dudas de hasta qué punto estos dispositivos bioabsorbibles están haciendo su función. Y un poquito en la misma línea, y yo creo que ya para acabar de unir estos dispositivos, en la ACC de este año se presenta el ABSOR 3 a 2 años. Como veis, el ABSOR, este ensayo a un año,
mantuvo la inferioridad del ángulo, pero es que a dos años, donde viste asterisco, son diferencias significativas. Hay más fallo de la lesión objetivo, claramente en el grupo de Axol, y todo sobre todo por impactos relacionados con fallos o con de esa arteria, o con el de esa arteria. Y como está a la derecha, en la gráfica se representa que el asunto es prácticamente con estos dos ensayos de la zona quedando un poquito enterado de juicio. Siguiendo con los dispositivos, y algo más rápido, una comparativa que se presentó en Lancet el año pasado sobre dos tipos de stent con el polímero biodegradable frente a un stent con el polímero estable, todo farmacoactivo, no hubo diferencias, un ensayo con pacientes all-comers de todo tipo, randomizado, y salió en inferior los dos stents con polímero bioabsorbible frente al stent con polímero estable de totalmente. Sobre este tipo de stent, los stent con polímero bioabsorbible, pues parece que no todo es jauja con ellos. Y este ensayo, el PRISON 4, lo que trataba de evaluar es comparar el oxido, que tiene el polímero biodegradable, como he dicho, con ensayo, en conclusiones crónicas. Y lo que se vio es que claramente fallaban más los oxidos que los ensayos con un aumento de porcentaje de estenosis en comparación con el primero. Como veis a la derecha, el DLR claramente está por debajo del 0.5 en el grupo de, como pone ahí, de xilolimusibric, que es uno de los polímeros degradables. Este es el seguimiento a dos años del LIDESPRI, de lo que trataba, y aquí yo creo que este sí que puede aportar algo más en cuanto a este tipo de estentes con biopolímeros degradables, que es la comparación de este biofrío frente a su homónimo metálico, que es el láser. Lo que se vio a un año era que el objetivo primario y secundario era superior el farmacoactivo con doble antiagregación solo un mes de la comparación de dos partos estén distintos a los que se les trata igual, y se vio que claramente la seguridad era mayor con el farmacoactivo, con el polímero degradable, y la eficacia también mayor. Y esta diferencia se mantiene a dos años, como podéis ver. Y para finalizar la parte de cardiopatía isquémica, un ensayo que ha generado bastantes críticas por cómo está elaborado y por lo que intenta dar explicaciones, ¿qué hacer con los pacientes que se presentan con oclusiones coronarias totales? Optimizamos el tratamiento médico o planteamos directamente angioplastia, generalmente pacientes que llevan algo de tratamiento. Pues es un ensayo que ha generado muchas dudas porque son pacientes en muchas de las ocasiones asintomáticos, lo cual ya nos hace ver que sería paciente pensar, no ensayamos coronariografía. Ha habido un crossover de pacientes desde el grupo de terapia médica óptima a PETI de casi el 20%, de pacientes que han desarrollado síntomas y han tenido que saltar de grupo. Y a pesar de ello, ¿cuáles serán los resultados? Del estudio, pues los autores decían que no había diferencias, que tan bueno era establecer un tratamiento invasivo como utilizar al máximo la terapia médica, y no había diferencias tanto en un combinado, como si establecíamos una valoración con disciplina y calidad de vida como utilizar el ensayo. Yo digo que es un ensayo que ha generado bastante polémica y que, sobre todo en la parte a lo mejor más intervencionista, la gente no creo que lo tenga muy en cuenta. ¿Qué podemos un poco concluir esta primera parte de cardiopatía isquémica? Las lesiones de tronco, yo creo que hay que individualizar. El primer ensayo hablaba claramente, o hablaba más a favor de la cirugía, hay que entender que tenía un stent que no era seguramente el gol estándar que podíamos utilizar hoy, mientras que el segundo sí que hablaba a favor, pero podemos ver que las curvas a tres años parece que se empiezan a separar en favor de la cirugía, con lo cual yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta de este tipo de lesiones es que son pacientes que hay que individualizar, y tanto una como otra pueden ser más según el equipo de médicos que lo trate y según el paciente su presente. ¿Qué hace con los impactos con elevación? Pues parece ser que poco a poco el vascularizar todo se va imponiendo, y al menos en un ensayo clínico con ECR, donde mostraba seguridad, además el seguimiento a un año era claramente mejor en los pacientes donde se había vascularizado las arterias, que realmente era significativa. La ECR se presenta como alternativa segura de ECR y puede ser que coja más adeptos, preparación es mucho más fácil y los problemas surgidos en el paciente son menores. La OCT creo que tiene su papel por demostrar, está claro que tiene mayor resolución que generalmente que el DIBUS, podemos ver mejor la mala posición, pequeñas disecciones, pero a nivel clínico, si utilizamos como clínico, como evento, como objetivo subrogado,
tamaño mínimo del área luminaria, etcétera, la OCT sigue estando un poquito en entredicho. No, no creo que haya que realizar coronariografías en ese momento, es algo que se está haciendo, pero bueno, queda demostrado que en ese seguimiento que se debe hacer de los pacientes. Los dispositivos biosolides creo que prácticamente, al menos los de primera generación, han quedado en desuso, y si sumásemos lesiones complejas, etcétera, salvo algunos grupos de algunos centros muy propensos a utilizarlos, yo creo que prácticamente nadie se va a dedicar o va a seguir en la línea de utilizar los propios solventes como si fueran un fármaco activo. Le queda un minuto. Los fármacos activos sí, pero con cabeza seguramente tendría algo de reacción frente a los metálicos. Claramente tendríamos que apostar por los fármacos activos de polímero degradable y las soluciones crónicas individualizar el tratamiento. Cardiopatía estructural, pues claramente yo creo que lo que se ha llevado a la mano este año son los ensayos de TAVI sobre pacientes de riesgo intermedio. Este es el sub-TAVI, es muy inferior a la cirugía y sí que va mejor si solo cogemos el subgrupo de población con acceso transfemoral. No hay diferencias entre los subgrupos, salvo el transfemoral, como he dicho, y las áreas que se obtienen valvulares y diferentes son siempre mejores mediante TAVI que mediante cirugía. En la misma línea, el sub-TAVI, este año, solo que la otra era una válvula balón expandible, esta es una autoexpandible de la corva. Igual, no inferior y las áreas que realizas en la misma línea. Algo importante que se está empezando a ver son las microtrombosis de las válvulas protésicas, tanto quirúrgicas como portal, y está siendo bastante importante, como veis, todas las marcas presentan algún tipo de microtrombosis en el seguimiento, y qué pacientes van mejor para. Han encontrado microtrombosis, pues aquellos pacientes que por algún motivo u otro llevaban anticoagulante, no los que llevaban antiagregante. En bicúspides, parece ser que las TAVIs pueden funcionar, pero bueno, el grupo de bicúspides hay que tener cuidado con los problemas que pueden desarrollar, una falta de calcificación, una aorta dilatada, que pueden empeorar el anclaje de las válvulas, pero parece que puede ser un futuro donde las TAVIs también se vayan imponiendo. Los dispositivos de protección embólica hasta ahora no han demostrado significancia en cuanto a reducir el número de lesiones, el volumen, pero parece ser que podrían tener algún papel en el futuro a la hora de proteger el material que se emboliza en la TAVI o incluso las microhemorragias, como veréis ahora en otro tipo de ensayos donde la microhemorragia derivada de una microembolización sí que parece que contiene algún deterioro neurológico en los pacientes a los seres. Simplemente nombrar esto como una alternativa me parece ya un poquito rara a la abordaje por TAVI, que es transfemoral o transaórtica, que es transcavo, desde la cava se pincha la aorta, se pone la TAVI y finaliza en el punto B con un tapón que obstruye la aorta. Creo que es una cosa que a día de hoy y a medio plazo no veremos, pero bueno, dejará la curiosidad. Terminando ya, el cierre de foramen oval a 10 años, el RESPET ha conseguido sin frente al tratamiento médico con un criptogénico que se decide enterrar el foramen oval frente al tratamiento médico. Ha costado 10 años y esas diferencias significativas y no está recogido de momento en las guías de neurología que se presentaron el año pasado. El AMBLE, un estudio para ver un nuevo dispositivo de cerebro de escuela, es igual de eficaz y seguro que igual a nivel ACT que ya teníamos previamente. Y sobre la mitad, este año prácticamente no ha habido ningún ensayo que destacar y lo que queda son 4 ensayos clínicos que posiblemente entre este año y que viene se presentarán y que nos darán un poquito más de información sobre qué hacen. Por tanto, TAVI, hasta el infinito y más allá, pues parece que vamos en esa línea. Anticoagular en TAVI podría ser uno de los tratamientos que se impongan frente a la doble agregación. Las TAVI me gustaría el cuidado por la dilatación de aorta y la falta de cambios que puedan hacer que las prótesis sean inestables o que incluso queden DICs importantes. La protección embólica está ya ahí, de momento no ha conseguido significancia, pero seguramente dará que hablar. Lo de los abordajes de TAVI, yo creo que no podemos perder la cabeza atravesando una cava y dando a la aorta del paciente para controlar TAVI, y el paciente que igual no se puede poner en un curso. Y el cierre de foramen oval, pues bueno, parece que a la décima o al décimo año viene la vencida, tenemos un nuevo dispositivo para el cerebro de escuela y en la mitad todo queda por llegar. Muchas gracias. Gracias, doctor Escribano.
Vale, seguimos con la doctora Joana Melero del Hospital General de Castellón, que nos va a hablar sobre el tratamiento de las arritmias. Muy buenos días. Primero agradecer al Comité Científico la oportunidad que me ha dado de presentarles este resumen del campo de las arritmias y las cardíacas. He dividido la sesión en estos cuatro puntos: duración auricular, muerte súbita cardíaca y edad, estimulación cardíaca y ablación. Nada más decirle, como todos saben, en el pasado Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Cardiología se presentaron las nuevas guías de práctica clínica para el manejo de la fibrilación auricular. Simplemente decirles que esta tarde el doctor Mata nos hablará mucho mejor sobre ese tema. También comentarles la publicación de este estudio, el Fallone, en el que se compara el riesgo de sangrado de los pacientes con fibrilación auricular que requieren intervención percutánea. El doctor de Lara nos explicará mucho por este estudio en las siguientes sesiones de la semana. Ya pasando a muerte súbita cardíaca y tal, les presento este registro presentado en Ringla, en el que se registran 490 casos consecutivos de muerte súbita desde el nacimiento hasta los 35 años, en una población más o menos alta, en el que se registra, como ven, las causas de muerte. Destacar en listas gráficas que la mayoría de los eventos ocurren en varones y, sobre todo, a partir de los 35 años. Cuando vemos en el momento de estos pacientes, durante el reposo y durante el sueño, y esto podría cuestionar parcialmente las indicaciones tan agresivas que a veces tenemos en estos pacientes respecto a la violación del ejercicio físico. Cuando vemos la causa de fallecimiento, a pesar de hacer una investigación interesada, y en estos casos la mayoría se desinforma de hipoxia, en el 40% de ellos seguimos sin saber la causa del fallecimiento. Como causas cardíacas, la mayoría son cardiopatías isquémicas y las miocardiopatías dilatadas y muy destacadas. Si algo destacable en este registro es que a la mayoría se les pudo hacer un análisis clínico y en el 17% se detectaron mutaciones clínicamente relevantes. Por lo tanto, concluyen que el análisis clínico va a ser muy importante en esta causa de muerte. Siguiendo con la muerte súbita cardíaca, como saben, la mayoría de los pacientes no tienen antecedentes cardiovasculares conocidos y por lo tanto es difícil establecer medidas de prevención para disminuir. Este estudio norteamericano intenta realizar un modelo predictivo individual para muerte súbita. Se basan en dos poblaciones norteamericanas, dos estudios poblacionales norteamericanos, el ARI y el cardiovascular Heart Study, en el que integran diferentes variables, como ven en la tabla, muy variadas, ¿no? Desde demográficas, clínicas, de laboratorio, incluso electrocardiográficas, que algunas de ellas son modificables. Cuando pasamos a la integración, como ven, en las tres cuartas partes de la gráfica, el riesgo de muerte súbita a 10 años es menor del 1%, pero se ve que pasa en el último de 10. En el primer estudio llega hasta el 5%, el riesgo de muerte a 10 años, y en el segundo hasta el 12%. Teniendo en cuenta que este modelo se basa en algunas variables modificables, podríamos tener ahí un campo para intentar reducir la incidencia en este campo. Siguiendo con la muerte súbita, me gustaría hablarles de una prueba muy conocida en nuestro país, el síndrome de Durkheim. Como saben, el valor de la estimulación programada en estos pacientes ha sido muy controvertido en los últimos años. Porque estos investigadores hacen un análisis prospectivo en el que incluyen 8 ensayos anteriores, casi 1.300 pacientes, pero sin incluir la corte de global. ¿Qué valor tiene la estimulación programada en estos pacientes? Pues como ven, no es muy lineal. Depende sobre todo de dos factores, ¿no? De cómo se inducen esas arritmias, entonces un protocolo de estimulación muy agresivo en el que la arritmia se induce del electroestímulo que en el primer estímulo. Y sobre todo es importante el perfil del paciente. El paciente que de por sí ya tiene un riesgo de muerte súbita alto, que es resistente al síncope, o cuando un electrocardiográfico espontáneo, la inducción de las arritmias en la programación ventricular tiene mucho más valor predictivo que ante el paciente en el otro extremo que está asintomático. Presenta un patrón electrocardiográfico inducido. Otro estudio que, como saben, ha generado bastante polémica en el último año es el TALIS, en el que se aleatoriza más de 1.000 pacientes a dos grupos, los pacientes todos con miocardiopatía dilatada isquémica, que se aleatorizan, como he dicho, a su grupo control, en el que se les somete a la terapia médica óptima, y el grupo de TAI, en el que además de la terapia médica óptima,
el endpoint primario, que es bastante sólido, que es el hipocondriaco, que es causa de muerte por cualquier causa. Como ven, no existen diferencias en ambos grupos. Cuando desglosamos las curvas, tampoco existe diferencia en la causa de muerte cardiovascular, y donde sí que vemos diferencias es en la causa de muerte aórtica. Como ven, en la parte inferior de la gráfica, el grupo de DAE tiene el doble de protección que el grupo SUDAE. Esta diferencia es mucho más evidente en pacientes más jóvenes. ¿Significa esto que no hay que poner DAE a los pacientes con miocardiopatía dilatada y isquémica? Yo creo que lo que tenemos que hacer es seleccionar bien al paciente, dado que el beneficio neurotransmisor puede verse discriminado por el perfil clínico del paciente, dado que a veces el paciente no tiene tanto riesgo de muerte repentina ni más muerte por otras causas. Poco después del DAE se publicó este meta-análisis de los ensayos, en el que intenta aclarar un poco la controversia. Incluyen, como he dicho, 11 ensayos en el que todos tienen en común una cosa: hay pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica y isquémica, con DAE, obviamente. Y analizan la mortalidad de estos dos grupos. En ambos, la mortalidad se vio reducida en el grupo de DAE un 24%, pero también es cierto que si analizamos el ratio de mortalidad anual en el grupo control, tanto de miocardiopatía dilatada isquémica como de isquémica, en este último grupo la mortalidad es mayor y por lo tanto la reducción del riesgo de nuestros pacientes va a ser mucho más mayor que si no presenta isquemia. Pasando a la estimulación cardíaca, en el último año he salido muchos estudios de la terapia de sincronización cardíaca, pero a mí me gustaría comentar estos. Como todos saben, a pesar de una indicación clínica muy clara de resincronización cardíaca, un implante perfecto y una programación exquisita del dispositivo, seguimos teniendo un tercio de los pacientes que no responden a esta terapia. Por lo tanto, existen muchas inspiraciones, tanto a nivel de tecnología como a modos de estimulación, para ver si se puede reducir este número de no respondedores. Lo que les traigo este estudio italiano, de un único centro, que es verdad que son pocos pacientes, y comparan tres estrategias. La estrategia estándar, que es la estrategia que todos conocemos, es decir, es analizar el seno coronario, ver las venas del seno coronario y anatómicamente el punto donde más correcta nos parece, pues empezar a estudiar. La estrategia optimizada, que consiste en analizar igualmente todas las venas del seno coronario, analizar el punto de retraso mayor del ventrículo izquierdo y entonces colocar ahí el electrodo y estimular en ese punto, porque hemodinámicamente va a ser mejor desde el punto de vista de la visión. Y la última terapia, la optimizada y la multipunto, es lo mismo que la anterior, pero además se estimula secuencialmente el ventrículo izquierdo para conseguir la máxima resincronización. Pues miren, en este último punto, como la tasa de respuesta supera el 90%. A mí me parece importante, sí que es cierto que es un único centro, de pocos pacientes, no letalizado, pero igual deberíamos de confirmar estos resultados con estudios más grandes, a ver si por aquí, por donde tiene que seguir el camino de la resincronización cardíaca. Siguiendo con la resincronización, y precisamente lo mismo que lo anterior, para intentar reducir el número de pacientes no respondedores a la terapia, os presento este estudio, el RESPOND, en el que está liderado por el doctor Bucar. Aquí lo que se intenta comprobar es una nueva tecnología. La tecnología son R, que se llama. Esta tecnología consiste en un sensor de contractilidad intramiocárdico y que, según la contractilidad, ajusta parámetros uno de resincronización. Porque es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de inferioridad respecto a la optimización de resincronización por ecocardiografía. Se dividen a los pacientes uno y los que caen en el brazo de la terapia de esta nueva tecnología reciben una actualización automática, actualización, ajuste automático de la resincronización semanal, mientras que el grupo de la ecocardiografía se ajusta igualmente semanalmente, pero ajustando el intervalo VV-1. El brazo de esta nueva tecnología responde un 75% respecto al 70% del otro brazo. El endpoint secundario es la mortalidad total y la revitalización por insuficiencia cardíaca a un año de seguimiento. No hubo diferencia en ninguno de los dos grupos. Lo que sí que se ve diferencia es a dos años de seguimiento a largo plazo, en el brazo de la nueva tecnología, sí que se ven reducidas las revitalizaciones por insuficiencia cardíaca hasta un 35%. Siguiendo con la estimulación, les traigo este estudio de la gente investigadora de la SEC y presentado en la ACC, donde se comprueba la utilidad de un nuevo modo de estimulación en el síncope neuromedial. Como pueden observar,
los pacientes o pacientes adultos con una alta carga sinfocal y se le autorizan en dos grupos. Es a 2 años de seguimiento. El grupo A durante un año recibe la estimulación fisiológica, que llaman los investigadores, que es la ley del TLS. Esto consiste en un sensor de impedancia que analiza la impedancia de forma continua de manera que es un medidor indirecto de la presión arterial. Y como todos saben, el síncope de la obligada es la tarjeta de bicardia aparece de hipotensión. Y por lo tanto, empiezan a estimular antes de que haya bradicardia. Pues lo dicho, durante un año se estimula por este modo y al año se estimula con DDI. Mientras que en el grupo B es justo lo contrario, primero DDI y al año estimulación fisiológica. De tal manera que todos los pacientes presentan estimulación en algún momento del seguimiento. El objetivo primario de este estudio fue la reducción de al menos un 50% de la carga sincopal y como pueden ver en el grupo A, consiguieron reducir la carga sincopal. Mientras que en el grupo B, el 100% de los pacientes redujeron sus sincopes. Como objetivo secundario, estudiaban el tiempo de aparición de una nueva recurrencia, y como ven en el grupo A, el tiempo era mucho mayor respecto al grupo B. La reducción absoluta del grupo 37% y el número necesario para tratar para prevenir un sincope fue de 2,7 pacientes. Es un estudio pequeño, con poco menos de 50 pacientes, pero bajo un punto de vista prometedor para el síncope no remediado. Ya pasando al tema de la ablación, para ir acabando, saben que la ablación de las venas pulmonares es la estrategia más eficaz para los control de ritmo, los pacientes con fibrilación auricular. Y si este año existe un estudio importante en la fibrilación auricular y celular en España. En este estudio lo que se pretende es comparar una nueva técnica, la cirroablación con balón, respecto a la técnica clásica de la ablación. De la continua radiofrecuencia. Como pueden ver en las curvas, es un estudio de inferioridad. Las técnicas son igual de seguras y son igual de eficaces. También se vio en este estudio que los pacientes con fibrilación tenían menos recurrencia del flujo terapéutico y por lo tanto esto probablemente conducía a menos prehospitalizaciones. Otro estudio, ya en la táctica de las infecciones con pacientes con miocardiopatía estructural, es el VANIS. Dentro de este mundo existen pocos estudios multicéntricos de aleatorio estado y el VANIS lo es, por lo tanto creo que tiene bastante importancia este estudio. Cuando un paciente lleva un DAI con una taquicardia ventricular, muchos años incluso después del infarto puede tener recurrencia y lo que no se sabe muy bien es qué hacer con ellos. Si lleva un antiarrítmico, resuelve la dosis antiarrítmico, deja de la dosis antiarrítmico, lo somete a un procedimiento de ablación. Porque esta pregunta es lo que intenta contestar el VANIS. Como pueden ver los resultados, el objetivo primario es combinado de muerte, descargas apropiadas de dispositivo y tormenta arrítmica, sale a favor de la ablación. Cuando desglosamos las curvas, no es la muerte la que condiciona el favor de la ablación, sino es más bien las descargas apropiadas del dispositivo y sobre todo de tormenta arrítmica. Lo que sí que me gustaría destacarles es que si se fijan en la distribución de la población, a los 2 años de seguimiento prácticamente el 25% de los pacientes han fallecido. Hasta un 50% presenta recurrencias. En este estudio, el subgrupo que más beneficiado se vio para la ablación fue aquel que ya estaba tomando miodarona en el momento de la rehabilitación. Y como para acabar, el último estudio que les quiero presentar rápidamente es el RESIDUI, que fue presentado también en el Congreso de Washington, en el que estudian la seguridad de la anticoagulación e interrumpida en aquellos pacientes con fibrilación auricular que mañana se a la ablación de venas pulmonares. Son algo más de 600 pacientes, es también aleatorizado, multicéntrico, en el que existen dos brazos de tratamiento. El brazo de la bigatlán, que es lo que utilizamos a 12 horas, y el brazo de warfarina ajustado con NR2 y 3. En ninguno de los dos brazos se interrumpe la anticoagulación en el procedimiento, y el objetivo primario fue las tasas de sangrados mayores. Como ven en la gráfica, el brazo de la bigatlán otro, y hubo una reducción del riesgo absoluto de sangrados mayores de más del 73%. Respecto a los objetivos secundarios, que fueron tasas de tromboembolismo y sangrados menores, no hubo ictus en ninguno de los dos grupos, y que en el brazo de la warfarina hubo un AIDE, y respecto a las tasas de sangrados menores, fueron equiparables en los dos brazos. Por lo tanto, los investigadores concluyen que la dexamethasona es una estrategia
más segura y más eficaz en aquellos pacientes con fibrilación auricular que vayan a ser sometidos a la vacuna. ¿Hay alguna pregunta? Pues pasamos a la siguiente presentación. Doctor de Llanes Contreras, los últimos avances en cardiopatía isquémica. Soy el doctor Lara, capitán general de Leche, y vamos a hablar de las novedades en cardiopatía isquémica. En primer lugar, en cuanto al tratamiento antiplaquetario y anticoagulación, vamos a hablar del estudio Mayo, que ya se había mencionado anteriormente, el cual es un estudio en el que se pretende evaluar la seguridad de las estrategias de tratamiento con rivalosaba en comparación con el tratamiento individual con la antivitamina K en pacientes con fibrilación auricular que se sometían a una intervención coronaria percutánea, la TPST. Para ello se realizaron 2.124 pacientes con fibrilación auricular no valvular, en los que se incluía ETP con la TPST. Hubo tres grupos, una proporción de 1.1. El primero de ellos, los avances de dosis bajas de 15 miligramos al día, más un medio de la dosis 12 durante 12 meses. El grupo 2, pero los avances de dosis bajas de 2,5-2 veces al día, más doble de activación plaquetaria durante unos 6-12 meses. La terapia estándar de vitamina K, más doble de activación plaquetaria durante unos 6-12 meses. El endpoint combinado de seguridad primaria fue una efectividad significativa, que fue un compuesto de emergencia mayor, o sangrado menos. Podemos ver en ambos grupos de rivalosaban hubo beneficio clínico en cuanto al impulso combinado de seguridad de emergencia clínicamente significativa, con una tasa de 6,8% de incidencia en el grupo 1 y de 18% en el grupo 2, frente a un 26,7% como tasa real del grupo 1, frente al grupo 3 del 2019, de grupo 2 al grupo 3 de 0,63. Y en cuanto a eficacia, pues no podéis ver estas estadísticamente significativas en el impulso combinado. Vascular, ictus o infarto de miocardio. Y decir que, como conclusiones posteriores a dosis bajas más un miedo de la dosis 12 durante 12 meses o que van a dosis muy bajas, la potencia de la mitad de la dosis a 12 meses, se asoció con una menor tasa de hemorragia que antes se perdió en la realización de la vitamina K. Aunque decir que este estudio se le puede criticar tal vez la falta de potencia en cuanto a la demostración de. En cuanto, siguiendo la misma línea que estudios de años previos como el carisma, Pegasus, etc., pues encontramos un estudio de metaanálisis por este año, que incluye precisamente estos estudios, el carisma Prodigy, también del pasado, Pegasus, con 33.000 pacientes con infarto en cardio previo, en el que se pretende evaluar la eficacia de la doble de degradación plaquetaria más allá de los 12 meses. Lo que se vio fue que hubo un incremento de riesgo a un año de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad cardiovascular frente a aspirina, con un riesgo relativo de 0,78 y 0,85 respectivamente. Asimismo, se vio que no se asoció a más sangrado intracraneal o hemorragia fatal. Como conclusión de este metaanálisis, los pacientes de alto riesgo pueden tener un beneficio de la terapia antiplaquetaria doble más allá de los 12 meses. Con la hipótesis de que también la reducción del miedo hemorrágico en el coronario, que debería de la ITP en pacientes con enfermedad coronaria estable, en la que se emplea la terapia antiplaquetaria dual por otros motivos. En cuanto al tratamiento hipovolemiante, nos encontramos con el estudio Fourier, que se ha presentado también este año, que evalúa la eficacia en cuanto a endpoints clínicos, en cuanto al leucumab más estatinas frente a la estatina con placebo. Nos encontramos que el eco combinado principal era la variable compuesta de MACE ampliada, que sería el mismo que queda con la mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, hipertensión coronaria inestable, hipertensión coronaria, con una variable secundaria clave de mortalidad cardiovascular, infarto o ictus. Se trataba de un estudio en el que realizaron 17 pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, con más factores de riesgo adicionales, con un LDL en ayunas más de 70 o un HDL mayor de 100 tras dos semanas de tratamiento de bioimpedante estable utilizado. Se compara la estrategia de volumen más estatinas,
140 miligramos cada dos semanas versus de 420 miligramos de Golumab al mes versus de estatina más placebo. Lo que se vio fue que en cuanto a la variable principal, su beneficio clínico, con un hazard cardio como podemos ver, 0,85, y más significativa. También en cuanto a la variable clave secundaria, de combinación de muerte cardiovascular, infarto o incluso con un hazard cardio de 0,80. También se vio en el estudio de Inhouse, que en cuanto al perfil de seguridad también se quedó demostrado. En cuanto a la cardiopatía isquémica crónica, nos encontramos el estudio EVITA, que pretendía demuestra realmente cuanto a la eficacia de la varenicina en paciente con síndrome coronario agudo a las 24 semanas de instalación de varenicina frente al placebo, demuestra el abandono tabáquico, un 47% de incidencia de abandono tabáquico, frente al 35% en pacientes que solo estaban con placebo. En cuanto nos encontramos también con el estudio Parasac. Se trata del primer estudio que trata de relacionar la enfermedad periodontal con la génesis del infarto de miocardio, lo que sucede con una mayor frecuencia de enfermedad periodontal en pacientes sujetos a control, con un 43% frente a un 33%, con un riesgo incrementado de tener un infarto con una variación de 1,49, tras un ajuste de por otras variables relevantes, como tabaquismo, diabetes, educativo y estado civil. En cuanto al síndrome coronario sin elevación del ST, nos encontramos con los resultados en cuanto al uso de ticagrelor, el propio Dorel en el registro SWIFT-CAR. Se trata de 45.000 pacientes con síndrome coronario agudo que recibieron al alta ticagrelor, 11.900 pacientes frente al propio Dorel de 33.000 pacientes. La con primaria fue de mortalidad global, infarto o ictus. Nos encontramos con un beneficio clínico con una incidencia diaria de un 11,7% del ECOL combinado frente a un 22,3% en el caso de propiedades con un hazard de 0,65. Y también hubo beneficio clínico en el desglosado del ECOL combinado en las variables secundarias en cuanto a incluso mortalidad, pero no así en el impacto que nos encontramos con un hazard de 0,69 que incluye un intervalo de confianza de 0,78 a 1,01. Mayor riesgo de sangrar. Por lo tanto, con este estudio, que se pretendía evaluar, se había visto en los ensayos clínicos en cuanto a ticagrelor, pues se vio que realmente se cumplía lo que se había visto ya previamente en ensayos clínicos, se cumplía en la práctica clínica que era. También nos encontramos, en cuanto al síndrome coronario sin elevación del ST, este estudio, el ACTERECTI, que incluye pacientes de mayores de 60 años con infarto sin elevación del ST. Que se pretende, según la actualización, cuando se detecta demasiado precoz en los pacientes, versus tratamiento médico óptimo de forma inicial, con análisis de protección de tratar, quedando 229 pacientes asignados al grupo de estrategia invasiva, versus 228 asignados al grupo de estrategia conservadora. Lo que se vio fue que hubo una incidencia del objetivo primario compuesto, infarto de miocardio, ictus, necesidad de recuperación. Muerte del 40% de los pacientes asignados al primer grupo de estrategia invasiva, frente a un 61% de los pacientes que fueron inicialmente tratados con tratamiento médico. Hubo diferencias significativas también en cuanto a las variables de infarto y de reconstrucción urgente, pero no así de incluso muerte. La tasa de complicaciones mayores fue similar en ambos grupos, de 1,7 y 1,8%. Por tanto, se puede concluir con este estudio que en pacientes dañosos, más de 60 años, la estrategia invasiva precoz sería superior a la estrategia conservadora inicial. También, siguiendo la misma línea, pues encontrar este estudio de Sonnenberg y colaboradores, en el que se demuestra que el uso creciente de las terapias recomendadas por la actividad de práctica clínica sería probable también en los pacientes ancianos. Quedando por establecer según este estudio si esta noción es válida también para pacientes funcionarios. También, en cuanto a la caracterización del riesgo de muerte súbita cardíaca en pacientes que han sufrido un infarto sin elevación del ST, pues nos encontramos con este meta-análisis que incluye los estudios APRISE, FATO, TRACER, TRILOGY, con 37.000 pacientes tras un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, con un seguimiento medio de 12 meses, a la media de 65 años,
encontramos con que una incidencia acumulada de muerte súbita en estos pacientes, desde los 79 a los 6 meses, un 65% a los 18 meses y un 27% a los 30 meses, lo cual supone un tercio de las muertes cardiovasculares. En este estudio se concluyó que se puede hacer una adecuada en clínica de estos pacientes. Nos encontraríamos aquí una tabla que nos muestra los diversos factores asociados a esa cardiovascular súbita de los infartos que tenemos en el ST, entre ellos pues la cardíaca, diabetes, etc. Nos encontraríamos también con esta fundación de riesgo asociada según los factores de riesgo asociados. En cuanto al síndrome coronario con el paciente del ST, nos encontramos con este estudio del BRAGE, que es un estudio de 1.230 pacientes, publicado el año pasado, que pretende evaluar la eficacia de prasugrel frente al ticagrelor en la práctica clínica en pacientes con infarto coronario con elevación del ST, con infarto miocardio con elevación del ST con acutancia primaria. Nos encontramos que no hubo diferencias relevantes en cuanto a eficacia y tampoco en seguridad en ambos fármacos a los 7 y 30 días de seguimiento. Se le criticó a este estudio, cuando fue presentado, que su intervención temprana, así como su falta de potencia. De todas maneras, está pendiente de publicarse los resultados de este estudio online. En cuanto a las guías de práctica clínica, documentos de consenso, actualizaciones, nos encontramos lo que dicen las guías americanas. En cuanto a lo que dice la AHA, toda esta declaración científica sobre el infarto de miocardio de mujeres, se puede resumir en las medidas que recomiendan, que sería el aumentar la concienciación en cuanto al riesgo de infarto y los síntomas específicos del sexo, así como examinar los factores de riesgo psicosocial, la mejora de métodos para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad microvascular, disección y espasmo, la mejora en el cumplimiento de las recomendaciones basadas en la guía de práctica clínica y desarrollo de estrategias para aumentar la inclusión de mujeres en los estudios. Asimismo, hubo un update en cuanto a la donación de sangre en pacientes con enfermedad coronaria. Recomiendan una clase 1 tras un síndrome coronario agudo, la donación de sangre hasta los 12 meses. Una clase 2B, más allá de los 12 meses, en pacientes que han tolerado la donación de sangre sin complicaciones hemorrágicas y sin acto de sangre, unas pautas similares para pacientes tanto con síndrome coronario sin elevación del ST como en infarto de miocardio con elevación del ST. ¿Qué dicen las NICE? Pues las NICE, en cuanto a la doble antiagregación a largo plazo, más allá de los 12 meses, han recomendado el uso de ticagrelor, la dosis de 60 miligramos de ticagrelor en combinación con ácido acetilsalicílico, como opción de terapia de continuación en la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes con historia de infarto de al menos un año y con amplio riesgo de desarrollar eventos aterotrombóticos. También comentan el tratamiento con ticagrelor en combinación finalmente cuando tiene un identificado tras un máximo de 3 años. En cuanto a las guías de la clínica europea, nos encontramos las guías 2016 sobre prevención de la enfermedad cardiovascular, la práctica clínica, en la que como novedad nos encontramos que es la primera guía que se posiciona a favor del uso de los grupos úricos para los diabéticos, para pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, e indican también un efecto de clase. En cuanto a otras novedades que indican estas guías, la importancia que se le da a la dieta mediterránea basada en el estudio PREDIME, también que se desestima el uso del ácido acetilsalicílico en prevención primaria, ya que alegan que no se recomienda dado que el riesgo asociado de sangrado es de los riesgos potenciales, y que había 4 estudios en marcha en cuanto al uso, en cuanto a la eficacia que pudiera tener el ácido acetilsalicílico en estos pacientes, el ASCEN y el ASCET en diabéticos, LASPRE en edad avanzada y la CAE en pacientes con riesgo cardiovascular intermedio. Así como también se incide en el papel de la Polypill como medio para aumentar la adherencia al tratamiento y la mejora del control del riesgo cardiovascular. Bueno, muchas gracias. Partes, en primer lugar las novedades respecto a la nueva clínica que salió a los
el año pasado, europea. En segundo lugar, mostraremos cuatro estudios de interés. Y por último, pues, traeré algunas aportaciones valiosas que son importantes en el campo de interés. Respecto al primer punto, la vía clínica, lo que quiero destacar es la creación de una nueva entidad, que es la institución de demostración de dirección intermedia. Esta vía definida por no está clara que tiene que cuidar los ensayos clínicos o por menos estancamiento, y el motivo de creación es precisamente esta, identificar a que su grupo se parecerá más a él. Tiene definida por la presencia de síntomas y síndromes de infección cardíaca, con una fracción de tromboembolismo intermedia entre 40 y 50%, y que además de cumplir los criterios que se exigen a la preservada, es decir, debe existir en niveles elevados de residuos antibióticos y además una alteración de la tosis, una alteración en la ecocardiografía estructural de la ecocardiografía. Además, hace, digamos, una un diagnóstico en la insuficiencia cardíaca, de tal forma que en primer lugar se va a tratar por la insuficiencia cardíaca mediante la anamnesis con antecedentes de los síntomas que presenta, la exploración física y el electrical gram. En aquellos pacientes en los que se están con los test de insuficiencia cardíaca, se recomienda solicitar efectos antibióticos de tal forma que son negativos, porque va a haber una ecocardiografía descartada, pero si son positivos, está limitado a la realización de una ecocardiografía para confirmar o descartar la existencia de su integración. Por otra parte, también realiza un algoritmo terapéutico. Mantiene la hoja de tratamiento clásico, primera línea tratamiento con dietilenta bloqueantes, en caso de que existe paciente sintomático antagonista de la aldosterona, y la novedad tiene aquí, en caso de que existe a pesar de ello paciente sintomático, se puede identificar la principal unidad, que es el principal saltaño, y lo que es muy importante resaltar, resaltar esto, que es el caso de existir paciente sintomático. Es decir, probablemente fijados sin esperar una resolución avanzada, ya que la mayoría de los pacientes del estudio PARDE se tuvieron una resolución en 2, además en el estudio PARDE ha demostrado disminuir de forma significativa la mortalidad por muerte súbita, y por otra parte, su efecto principal sobre el secundario principal es la hipotensión, y cuanto más nos esperemos a poder tratar al paciente, cuanto más avanzado esté la resolución, probablemente peor los resultados. Por otra parte, define claramente las indicaciones, más claramente las indicaciones de esa solicitación, de tal forma que está en mayor beneficio de la medicina. Los pacientes con bloqueo muy completo que tiene más y que tiene más porcentaje de estimulación y está contraindicado en la terapia de sincronización de aquellos pacientes con cuerpo estrecho definido con una duración de 930 milisegundos. Por otra parte, la insuficiencia cardíaca aguda, por expresar todos los aspectos que yo creo que son importantes, uno es lo intenté que para la característica un poco en el tiempo hasta el tratamiento, de tal forma que lo primero a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca es definir su gravedad, si llega a un shock cardiológico, si tiene sensibilidad de limitación. Y en un segundo tiempo, un poco más tarde, pero también una forma mejor, identificar la posible etiología subyacente mediante la exploración de la anamnesis y la ecocardiografía, excluyendo las causas fundamentales como puede ser el coronario agudo, la hipertensión, las arritmias o el TED. Por otra parte, clasificar los pacientes en función de su perfil en congestivos y perfil de los órganos de datos de los pacientes congestivos en el plan de los dilatadores y fundamentalmente diuréticos y los pacientes hipertensivos, biotrópicos y asistentes. Respecto al estudio de interés, en primer lugar, con el estudio DANIS, que lo ha mencionado mi compañera Joana, y que lo fundamental es que este estudio se ha considerado negativo en muchos sitios, y yo creo que es más bien un estudio positivo, en el sentido de que hay que destacar que los pacientes jóvenes sí que tienen una mortalidad total, y aparte el estudio probablemente era bastante ambicioso, en el sentido de que iba a bajar la mortalidad global por todas las familias. Si analizamos luego el estudio, teniendo un poco más a fondo, de los pacientes que se mueren, de que se mueren por causa de una cardíaca y de los que se mueren por causa cardíaca, más de la mitad se mueren de muerte súbita sin insuficiencia cardíaca. Entonces es difícil que el estudio pudiera sacar resultados positivos en mortalidad total. Por otra parte, un estudio muy interesante, creo que es el de OCPS, un estudio analizado, controlado por un paciente, en el que se valora pues, la administración de posibilidad en pacientes con muerte definida que se han sufrido de insuficiencia cardíaca con circulación extracorpórea, independientemente el PAS como valorar el endpoint para conseguir un eficiente evento de un combinado que incluye muerte, diálisis e infarto con antecedentes de asistencia a los 30 días. La verdad es que el estudio es completamente neutro en todos sus endpoints, tanto en el combinado como con todos los objetivos por separado. Y los doctores aducen que, como los estudios previos y que habían sido positivos para el celular, van a ayudar a que se sepan dificultad de entonces de su visión en ciencia cardíaca con una gran variedad de internet. Por otra parte, un estudio que me parece interesante y que creo que va a ser pues, el momento 3, en el que se compara el Hardwing 2 con el Hardwing 3,
tal vez que este en el departamento se va a usar como un modelo de axial, es decir, que se pone un rotor y una cánula de sangre estrecha, mientras que el salón 3 es una bomba centrífuga, de tal forma que el paso de la sangre es más ancho. Digamos, el espacio para que no la sangre y hay menos fricción con el dispositivo. A destacar que en el salón 3, el nuevo dispositivo, no se produjo ninguna trombosis de bomba. En el grupo principal era trombosis de bomba o incluso incapacitante. En el incluso incapacitante no había diferencias, pero en la trombosis, lo dicho, que no hay ninguna trombosis de bomba, que creo que es muy importante, ¿no? Pues que también permitiría las complicaciones hemorrágicas y siempre confirmar en un futuro poder hacer tan importante, ¿no? Por otra parte, ya incluso miedo a las complicaciones de trombosis de bomba. Por otra parte, respecto a los fármacos de la insuficiencia cardíaca aguda, destacar este estudio de tactis HF con. Controbactar, que es un estudio analizado, controlado con placebo, lo que digo, en el de estos estudios es un poco controvertido, me ponía en la disnea de cuando se obtenía la escala de níquel a las 24 horas, y bueno, la verdad es que a las 24 horas no hay diferencia, pero sí que es verdad que a las 48 y a las 72 horas existe una tendencia que la memoria controbactar y que claramente existe una mayor necesidad de rescate de léticos y una mayor pérdida de peso. En los criterios de inclusión, pues serán muy estrictos. Con cualquier grado de fracción de ellos. Bueno, destacar también que esto concuerda a nivel de los eventos clínicos, no hay diferencias en contabilidad de intervención entre el estudio de los bactérios y el portátil, como también se comprobó en el estudio de UHF contra el INE, que tampoco hubo diferencias en los eventos clínicos. Por otra parte, un estudio muy interesante, porque ya cambia un poco la mentalidad, porque se está preguntando hasta ahora el estudio de tensión, un estudio que está en línea, en la realidad, donde Diego, en el que se compara ambos, y a priori en el ANDE mejor. El cardiovascular con ibuprofeno y con telcoxib, que también hay que tener mayor riesgo cardiovascular y de hecho repercusión correctiva del mercado por ese motivo. En el cual es la aparición de muerte cardiovascular y no matar con impacto fatal, y la verdad es que si analizamos los resultados en diseños de prioridad, pero no existe ninguna diferencia entre los tres aires, e incluso existe una tendencia hacia el superior del telcoxib, que además acompaña un menor número de centros adversos intestinales. Como limitaciones, pues características, una alta tasa de abandono, una alta tasa de cambio de fármacos, y es verdad que las dosis de telcoxib son relativamente más bajas comparadas con ibuprofeno o una proxeno, porque el ibuprofeno es de los grados al día que es bastante elevada. Respecto a los registros, me llamó mucho la atención este registro, que es un registro holandés en el que se registra como de los pacientes que van a su medicación que varía con un índice mayor de 30, de tal forma que se compara aquellos pacientes operados con aquellos pacientes en que son y se pretende evaluar los pacientes tan asintomáticos, pacientes que cambian en el momento de la cirugía de la rehabilitación, digamos, y se pretende evaluar el tiempo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y la verdad es que se comprueba, bueno, en primer lugar, que la cirugía que prevalece aquí con respecto al estilo de vida y que a partir de los 10 kilos de peso existe una disminución del riesgo relativo del 0,3% que llega a ser del 50% teniendo en cuenta la pérdida de 10 kilos de peso. Por otra parte, me parece curioso este estudio en el que se analiza la presencia de bendopnea pacientes interesados y se correlaciona con la aparición de eventos a largo plazo. Es decir, aquellos pacientes que ingresan con bendopnea, respecto a los que no tienen bendopnea, presentan un mayor número de síntomas, una mayor mortalidad en el seguimiento, una peor transfusional de la hija y aunque no existen diferencias en la hospitalización. Por último, me gustaría destacar unas cuantas aportaciones valencianas. En primer lugar, el estudio Chante, liderado por Julio Núñez, en el que colaboran muchos centros valencianos, el Hospital General, el Hospital de Manises, el Hospital de la Galería Real, de San Juan de Alicante, es un estudio adaptado, un diferentico, que la única pega es que es verdad que no estuvo muy controlado, pero muy interesante en el que analiza las terapias guiadas por el CEA 25, teniendo como único principal la muerte de ingreso con insuficiencia cardíaca a los 12 meses. La verdad es que en el estudio, bueno, se obtiene que en el estudio del grupo guiado por CEA 25 existe una mayor reducción de diuréticos y existe una menor tasa de evento en el grupo principal a expensas de una reducción. Esto es especialmente interesante porque, por ejemplo, el centro de BNP no ha conseguido eso que este estudio sí que lo ha conseguido, ¿no? Como he dicho, es verdad que podría tener otras terapias y que no está enmascarado, pero que es una línea muy importante de cara al futuro. Destacar también este estudio, ya se ha mencionado a lo largo de la calidad de la insuficiencia cardíaca alguna vez, pero no por repetir las novedades, es interesante, liderado por Josep Comín, que también participa en el doctor Almenar, como científico a nivel nacional, y en el que se objetiva que los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan una peor calidad de vida. Aquellos con insuficiencia cardíaca avanzada, de hecho, presentan peor calidad de vida que los pacientes incluso.
familiares, con los pacientes con enfermedades neurodegenerativas graves. Por último, quería también resaltar el esfuerzo realizado por muchos hospitales en la Comunidad Valenciana, porque es una insuficiencia cardíaca. Traigo aquí el ejemplo del Hospital de Denia, en el 2016, a lo largo de todo el año, pues se creó la infraestructura de física de sanidad mínima para poder disponer de con insuficiencia cardíaca de calidad en los hospitales de Denia, como se han puesto con otros servicios, como es el diálisis peritoneal, como puede ser también el protocolo de hemodiálisis en dosis intermitentes. Por tanto, pues que podemos concluir que las nuevas vías, abordando un enfoque más práctico el diagnóstico, la prevención y el tratamiento que conlleva a plazo de insuficiencia cardíaca de la salud crónica, que el implante de daño en la fibrilación de la arteria hepática es menos prevenible y eso sin duda que la cirugía isquémica, pero que ha demostrado claramente reducir el tiempo de muerte súbita, que la administración precoz de hemodiálisis en los pacientes con fibrilación deprimida no se asocia mejor en resultados en el postoperatorio, que tristemente ningún fármaco utilizado en la insuficiencia cardíaca aguda por el momento ha demostrado una clara mejoría en los servicios clínicos y resaltar el esfuerzo de los distintos hospitales de la Comunidad Valenciana, tanto a nivel asistencial, organizativo como investigación. Es la oportunidad de vernos por aquí todos juntos. Nos agradaría mucho que pues, estáis a gusto, que tenemos tiempo de conocer gente nueva, que siempre hay muchos que no conozco, y damos por concluidas la mesa. Muchas gracias.